gente curiosa. Es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Ofrece en Latinoamérica el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando en las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríe cuando soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas. Ya sean rojos o rayados, a la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas islas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos pichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos.